La vamos a extrañar. De verdad necesito ese viaje, Peter. Por supuesto. Permiso. Peter, ¿no te gustaría viajar conmigo a Europa? Tú sabes por qué no me caso. Asumo que tus razones tendrá, pero no quiero que piense que te estoy pidiendo. Te amo. Te amo. ¿Quieres comenzar de nuevo? Ay, me muero de ganas de irme de una vez, Peter. Largarme de las lomas. Pasear por los Champs-Élysées. Ir al Museo del Prado. Ir de compras. Sentarme en un cafecito vienés. Ay, disculpa, estoy hablando como si fuera a viajar sola. ¿Qué te provoca hacer? ¿Qué quieres hacer? Lo que usted diga, madame. Ya sé quién nos puede ayudar. Conseguir nada. ¿Saben por qué? Porque son borrachos, feos, ociosos, doble cara, delincuentes, conformistas, conchudos. Eso es lo que son. Así que, lejos. Es más, si me ven, por favor, no me conocen, porque yo no les voy a reconocer, ¿ah? Así que, ¡quédense ahí! Alejémonos de estos perdedores y vamos a vivir la vida que merecemos. Hola, soy Dora y la saca. ¿No hay pan duro? Me enteré lo de Luchito. Vengo desde Yunguyo. Buena hora se fue esa mujercita. Por su culpa, mi hermano está muerto. Después de eso, no volveremos a verle la cara en lo que nos queda de vida. Dios te escuche, vieja. ¿Vienes de Yunguyo? Sí. Aquí afuera hace mucho aire, señora, y discúlpeme, pero le puedo hacer daño a mi bebé. ¿Quién es esta mujer? Mi nombre es Dora y la saca Pacora, señora. Y usted debe ser Charito, ¿no? La ex esposa de Lucho. Él siempre me habló de usted. ¿Usted conoce a mi papá? ¿Eres Joel? Te imaginé mayorcito. ¿Mamá? No, yo... ¿Quién es esta mujer? ¡Grace! ¡Fuera de aquí! Señora Charo, ¿por qué me estás tratando así? ¿Acaso usted no sabía de mi existencia? ¡Yo no soy Charo! Yo soy Reina Pachas, segunda esposa de Lucho y viuda. ¡Y ellos son sus hijos! ¡Lucho! ¡El Johnny y la Chirle! ¡Lucho, yo estaba casado! ¡Casadísimo! ¡Conmigo! Pero él nunca me habló de usted. ¿Nunca me mencionó? No. Usted es una forajera y se tiene que ir de acá. Acá no hay espacio para ninguna forajera. Señora, por favor. Él es fruto de nuestro amor. Luchito es el padre de mi hijo. Y yo vengo a reclamar lo que a él le pertenece. Fruto de mi difunto. ¡Mamá! 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 ¿Qué sentido tiene esta conversación ahora? Lo nuestro es parte del pasado. Yo soy un hombre casado. Sigo enamorada de ti, Nicolás. Pero es demasiado tarde para darte cuenta de lo que verdaderamente sientes, Grace. Nunca es tarde. En este caso, sí. ¿Por qué no te fuiste a Panamá conmigo? Esa era nuestra última oportunidad de ser felices. Te compré pasaje, te esperé. Y yo tomé un taxi con Nelly Francesca para darte el encuentro. Con Marco. Tenía miedo, Nicolás. ¿Miedo de qué? De equivocarme.
tú y yo viviendo solos en Panamá, con toda tu familia en contra. Claro. Claro, y ahora que no hay nada más que hacer, vienes a decirme que me amas. ¿Para qué? Mira, yo te propuse volver a ser una familia. Y si lo hice es porque tampoco podía dejar de pensar en ti. Te di la oportunidad que decidieras nuestro futuro. Y así lo hiciste. Te quedaste con él. Mientras que Emilia fue a buscarme. Ella sí quería pasar una vida a mi lado, no la puedo traicionar. Cuando se pierde en la distancia lo que soñamos tú y yo. ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido y me doy cuenta que tú no volverás. Y duele el amor porque tú juegas con... Culpa es para los débiles. ¿Sabes cómo me arrepiento de no haberme ido a Panamá contigo? Las cosas pasan por algo, me imagino. Lamento mucho que lo tuyo con Marco no haya funcionado. Y de corazón deseo que encuentres al hombre que te haga feliz. ¿Emilia te hace feliz? Grace. ¿Qué sentido tiene seguir hablando de eso? Tuvimos momentos hermosos juntos. Tenemos una hija bella. ¿Para qué seguir pensando en un imposible? Sí, solo quería que supieras lo que siento, nada más. Yo voy a regresar a mi casa porque Emilia va a llegar en cualquier momento y... ni siquiera me acuerdo por qué vine. Y la saca. Yo vengo de Yunguyo. Y este bebé es de Lucho González. ¿De Lucho González? Sí. Ah, ¿escuchaste, vieja? Su hijo se llama como mi papá. A ver si estoy entendiendo bien.
¿Usted y Lucho? Ay, por favor, Charito, si es más que evidente. Por eso Reina se desmayó. Ay, creo que a mí también me va a dar. ¿Qué cosa? ¿Ahora le van a creer a esta mentirosa chuchumeca de... Reina es la única y legítima viuda de ese tarambana de Lucho González. ¿Estás segura que esa criatura es hijo de mi hermano? Joven, por favor. Yo soy una mujer decente, que mi único error fue enamorarme de un mentiroso. ¿Cómo iba a saber que estaba casado con esta señora? O sea, que tengo un hermanito. ¿Pero por qué no me ayudan? Mi hija se está muriendo. ¡Ay, que se muera ya! Por favor, siéntese. Tere, tere una manzanilla para atender. Usted es Charo, ¿verdad? Ay. Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, todo ha sido... Claro, todo bien, todo el producto de mi imaginación. Una locura, ¿cómo se me va a ocurrir? A mí... ¿Qué está? Tienes que ser fuerte, hijita. Muy fuerte, hijita, muy fuerte. Que decírselo. No podía quedarme callada. Hiciste bien. Nicolás no quiere saber de mí. Ella también lo ama. Y tiene razón. Yo decidí quedarme. No debí decirle nada. Hey. Debiste decirle, está bien. No seas tan dura contigo misma. Y solo Dios sabe lo que nos espera, Grace. Yo sí sé lo que me espera, Pilar. Tengo que estar alejada de Nicolás. ¿En qué los puedo ayudar? Queremos viajar a Europa. Y hay tantos sitios, no sabemos por dónde empezar. Entiendo. Me imagino que quieren algo romántico. ¿Mm? Se ve que usted y su esposo son personas de muy buen gusto. Perdón, está usted confundida. Yo solamente soy el mayordomo de la señora. Siempre hace lo mismo cuando viajamos. Le encanta hacerse pasar por mi mayordomo. Mire cómo se ha vestido. Es un jueguito que tenemos entre nosotros. Y quiere asegurarse de que sea yo la que decide dónde vamos a ir. Esta vez no te saldrás con la tuya, Peter. Sí. Ya entiendo el tipo de turismo que andan buscando. Bueno, aquí podemos empezar por Barcelona, tomar un avión hacia Ibiza, seguir por las Islas Canarias. Tenerife es algo hermoso. ¿Lo conocen? Me encanta. Él venía constantemente a Yungullo. Fue ahí donde nos conocimos y nos enamoramos. Le juro, señora, que yo no sabía que estaba casado con usted. Lo que sí, siempre me habló de usted, señora Charo. Y me hablaba tan bonito. Me hablaba de su hija Grace, de Joel, de Jaimito. ¡Mentirosa! Eso no es por fregarme la vida, por molestarme. Yo conozco la de tu calaña. ¿Por qué me habla así, señora? Yo no tengo la culpa de nada. ¿Por qué me humilla? Sí, ¿por qué la humilla, Reina? Ella fue engañada por Lucho, como lo fuiste tú en algunos momentos, como también lo fue la Charo. Mi papá lo negó. Y nosotros sufriendo por él. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé? Tiene 8 meses, señora. Y mírenlo, es igualito. Sí, su papá, sí, yo sí, no sí, estoy sí, mintiendo. Sí, claro. Es el clon de Lucho. Ajá. ¡Ya claro, muy bien! ¡Sigan haciendo el paripé hasta forajida! ¿Qué puedo esperar de ustedes? Ya basta, Reina. Te ganaste todos los billetes de la lotería. Te puedes ir a la mismísima. ¡Tere, basta! Hay un niño presente. ¿Qué es más, Reina? No sé lo que hace sentada en esta casa a la que tanto asco tienes. Sí. ¡Claro, no te quejas, no! ¡Basta, por favor! ¡Basta! Esa criatura no tiene la culpa de lo que ha hecho su padre. Bien dicho, Charito. Bueno,
no me enteré la muerte de Lucho. Yo me puse muy mal, perdone. Ay, ya, ya, claro, ya. Claro, mi hermano es un sinvergüenza, no tienes que ponerte así, tranquilízate. Ay, claro, también le encanta el moco. Ah, no, perfecto. Es una fingida asados con lágrimas de cocodrilo. Mira, si está pujando, está pujando. Ya, reina, cállate, basta. Cuando me enteré la muerte de Lucho, yo me vine corriendo como una loca. Mire, yo soy una mujer joven y fuerte que puede salir adelante. Yo lo único que vengo aquí es a pedir por mi hijo, lo que a él le pertenece. Porque él es un Luchito González, señora, le guste o no. Ah, muy bien, ¿no? Ah, vienes solo a pedir por tu hijito, por Luchito, ¿no? Pues te cuento que el desgraciado difunto no dejó ni un chico partido. Oye, bien mentirosa eres, ¿no? ¿Y los 100 mil dólares de la venta de la casa? ¿100 mil dólares? Decirle que el itinerario que han escogido es de lujo. Deseo sinceramente que usted y su esposo tengan unas vacaciones de ensueño. Así será. ¿De qué 100 mil dólares hablas, oye tú, pensuñento? De lo que te dio Miguel Ignacio. A mi sobrino Luchito le corresponde un porcentaje. Sí, será tu sobrino, oye. ¡Esta es una No puedo creer lo que estoy escuchando, señora. ¿Y Luchito dejó 100 mil dólares? Mamá, vámonos ya. Sí. Antes que esta no despelleje. ¡Adiós, exfamilia! Espero no volverlos a ver nunca. ¿Y en cuanto a ti? Mira, mejor no te digo nada porque me rebajaría. Oye, oye. Dale a la criatura lo que le corresponde, oye. ¡No te pases! ¡Adiós! Adiós, hermanito. ¿Y ahora qué va a hacer de mi bebé? Se queda completamente desamparado, señora. Tú tranquila. Cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana. ¿Quién iba a pensar que tenía un hermanito? Se llama igual que mi papá. ¡No es su hermano! ¡No es! ¿No han visto la pinta que tiene esa carepapa? Ay, acuérdate que tu ex marido era experto en esparcir hijos. Donde ponía el ojo, sembraba la bala. Pues a ese niño no le corresponde nada. Pero, madame, ese viaje va a costar una fortuna. Nos lo merecemos, Pedro. Llevamos años cargando los problemas de la familia. ¿Y qué va a decir la señora Isabela? Que diga lo que quiera, que me importa. Ella hace lo que quiere, yo también. Madame, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime. ¿Por qué permitió que esa señorita diga que yo soy su esposo? ¿Y por qué no? Asumo que tus razones tendrá, pero no quiero que pienses que te estoy... Las te amo. Te amo. Si sigo encerrado aquí, me voy a volver loco. Buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿En qué proyecto inmobiliario están interesados? Todo adquiere más sentido. Con un hijo más, a Lucho no le quedó otra que volver a fingir su muerte. Pero Lucho está vivo. Bueno.
¿no? Una yunguyana y mal no está. Para nada. ¿Y si no es su hijo? ¿Y de repente la flaca solo está aprovechando la situación, ya que supuestamente mi viejo está muerto? No, tiene pinta de ser ese tipo de mujeres, sobrino. Bueno, hay cada loca en este mundo. La sangre llama, compadre. Y cuando he visto ese chivolo, clarito me he dado cuenta que es mi sobrino. Si esa chica necesita ayuda, los González se la daremos. Horrible, me trataron de asaltar y alguien se tiró sobre la camioneta y yo solamente atiné a pisar y seguí de frente. Ya, pero si atropellaste a alguien... No digas eso, por favor. Ya, mira, tranquila, vamos a avisar a la policía, ¿sí? No, Nicolás, esa gente es muy peligrosa. No podemos hacerlo, seguro apuntaron la placa de la camioneta y seguro me están siguiendo. No, mi amor, lo mejor en estos casos es denunciar en la policía. ¡No! Se la pueden agarrar contigo o contra tu hija. No podemos avisarle a la policía, por favor. Ya, está bien, vamos a hacer las cosas como tú digas. Ay, abrázame fuerte. Grace, está bien, Pilar. Tengo que acostumbrarme, yo misma lo dejé ir. No tengo nada que reclamarle. Mejor será que me regrese a Yunguyo. Tu familia te estará esperando. Señora, yo no tengo familia. ¿No tienes a nadie? Yo soy huérfana de padre y madre. Ellos me dejaron una vez en un convento y ahí fui criada por unas monjitas. Cuando fui creciendo, ellas ya me dieron trabajo en la panadería. Una vez ahí entró Lucho para comprar un dulce. Me dijo que era para su hija, Grace. Porque él sí me hablaba de usted, señora Charo. Pero él nunca me dijo que se había casado. Yo no sabía de la existencia de esa señora, se lo juro. ¿Usted sí me cree, verdad? Por supuesto que te creo. Entonces, ¿no tienes cómo regresarte a tu tierra? Cuando yo me enteré de la muerte de Luchito, me tuve que venir volando para acá y utilicé la única platita que tenía. Y lo que me quedó fue para comprarle unos pañales a mi Luchito. Charo, no tiene a dónde ir. En esta casa siempre vas a tener un lugar. No, señora. Yo no quiero incomodarte, ¿verdad? Discúlpeme, pero no. He dicho que te quedes y te quedes. Así será. Gracias. Muchas gracias. Son tan buenas. Gracias. Buenas. Hijita. Él es tu hermanito. Tranquila. Emilia, ya te dije, lo mejor en estos casos es hacer la denuncia en la policía. Amor, por favor, no. Eso solo empeoraría las cosas. Bueno, entonces no sé qué cosa hacer para ayudarte a que te tranquilices. Hay una manera. ¿Cuál? Regresemos a Panamá. Y ya sabes, Peter, ni una palabra de esto a nadie. Que se enteren a su debido tiempo. Como usted ordene, madame. Prepararé mis maletas con la debida anticipación. Permiso. ¿El señor Peter se va de la casa? Ella y yo juntos, recorriendo Europa. ¿Se puede pedir más? Mire,
Señorita... Gabriela, Gabriela de la Roche. Oh. Ah, franchute, ¿ah? ¿Eh? ¿Ah? Se ve que esta inmobiliaria tiene caché. En esta inmobiliaria tenemos los mejores proyectos inmobiliarios del país y a los mejores precios. Tenemos un departamento para cada estilo de cliente. Estoy segura que aquí van a encontrar la casa o el departamento de sus sueños. Eso, eso, eso quiero. Quiero comprar un departamento al toque, como para gente como uno, pues. ¿Usted me entiende, pues, no, señorita? O sea, yo quiero un departamento lindo, lujoso, elegante, con una vista increíble, con cocheras y jacuzzi. Veo que usted es una clienta que sabe muy bien lo que quiere. Y aquí tenemos el departamento para usted. Pero antes que nada quisiera saber, ¿tendrán cómo pagarlo? No quisiera hacerlos perder a ustedes su tiempo mostrándoles un departamento. Señorita, que... por favor, por favor, por supuesto que tengo el dinero. Y al cash. ¿Al cash? Hay un departamento que estoy segura que les va a encantar. ¿Por qué no llama a su esposo de una vez y vamos a verlo? Señorita, soy viuda. ¿Cuánto lo siento? No, créame que yo no lo siento. Por favor, las cosas claras. El departamento está justo al frente. Si quieren, podemos ir ahora mismo. Ay, ¡ya! No. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos, toque! ¡Ya! Nicolás, necesitamos alejarnos de las lomas. Panamá es mucho más tranquilo y podríamos estar lejos de esos delincuentes. Ya, pero Emilia, huir no es la mejor solución. Mi vida está en peligro, tu vida está en peligro, Nicolás. Bueno, no sé, entonces por eso hay que hacer la denuncia. ¿Quieres que me tranquilice? Te estoy dando una solución. Ya no hay nada que nos retenga en Lima. ¿Cómo que nada? Emilia, yo tengo una hija. Nicolás, puedes venir a verla las veces que quieras. Estoy en una situación de peligro. Ya, justamente por eso lo mejor es avisar a la policía. No. Emilia, yo entiendo que estás nerviosa y lo que te ha pasado es horrible, lo sé. Pero yo no me voy a volver a separar de mi hija. Tienes razón, perdón. De repente exageré un poco. Lo que pasa es que ha sido horrible, Nicolás. Me siento muy asustada y... Por favor, prométeme que me vas a proteger. Yo te prometo que te voy a proteger, ¿sí? Yo te voy a cuidar. Nunca lo olvides. Hola, ¿qué tal? ¿Por casualidad no tienen nada que contarme? No, Montserrat. Nada, nada, lo que se dice nada. Se me ve en el rostro, ¿verdad? Sí, tiene una cara de felicidad, pero no entiendo por qué, porque la señora Francesca le ha pedido que haga sus maletas. ¿Ahora qué hizo para que lo despida? ¿Para que me despida? ¿Pero de dónde sacas esas tonterías? Voy a regar los floripondios. Pobre señor Peter. Se niega a aceptar la realidad. Bienvenidos al departamento. Por acá, por favor. Oh. ¡Shirley! ¡Sí! ¡Con parrilla y todo! ¡Pollita con papas! ¡Papas!
pollito con papa. Oye, qué bonito depósito, ¿no? No, 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 es un walk-in closet, mamá. No me estés, pero todo, ¿para qué? Pones tu ropa, cuelgas acá, y en el cajón. Recuerda que sea tu cuarto, hasta te va a sobrar. No puede, mamá. ¡Qué linda vista! ¡Ah! ¡Un calato chicle! ¡Dónde! ¡Chicle! ¿Está bueno? ¡Vecino! ¡Chicos! ¡Chicos, por acá! ¡Ay, hay más! ¿Hay más? ¿Hay más? Sí, para que me hagas el mismo. ¡Este es para ti! ¡Este es para ti! ¡Este es para ti! Uy, está cantando y enloqueció. Ya. Señor Peter, ¿se siente bien? Mejor que nunca. Sin temor a equivocarme, creo que hoy es el día más feliz de mi vida. Ah, no, pues. O me cuento usted qué pasa, o voy donde la señora Francesca y le pregunto. No. Madame, no. Va a pensar que te conté y voy a quedar como un chismoso. Entonces, ¿sí está pasando algo entre ustedes? A ver, la señora Francesca le pidió que haga sus maletas. Hay dos opciones. O lo despidió, o se va de viaje. Lo segundo. ¡Se va de viaje! Sí. Pero está muy contento como para irse solo de viaje. Ay, ya pues, señor Peter, cuénteme, comparta su felicidad. Yo voy a hacer una tumba, de verdad. Por favor, por favor, por favor. ¡Me voy con Málaga, recorre de Europa! De ensueño, ¿verdad? Lo compro. Mamá, la señorita no te ha dicho ni siquiera el precio. Cuando una clienta es de nivel, primero muestro el departamento, luego doy el precio. Muy bien, señorita. Me gusta, me ha encantado al toque, ¿ah? ¿Eso quiere decir que lo compran? Ay, sin pensarlo dos veces. Mamá, el precio. Ay, por favor, hijo. Caramba, no creo que cueste más de $100,000. Para mí que sí. Bueno, si no resulta, buscamos otro y punto. Ay, les cuento, a mí me ha encantado el departamento. Además, en ese edificio, las tres podemos conseguir marido. Abuelita, ¿tú estás casada? Bueno, yo me divorcio de tu abuelo y listo. Pues déjeme decirles que hoy es su día de suerte. Este maravilloso departamento de 240 metros cuadrados que acabamos de ver solamente cuesta $100,000. Esta boda está cambiando nuestro día. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo, señorita! ¿Dónde firmo, por favor? No sé, díganos, señorita, ¿cuánto debemos depositar de cuota inicial? ¿Inicial? La señora dijo que pagaría el cash. Uh-huh. Ay, señorita, no le haga caso, este tumba la fiesta. Por supuesto, yo tengo para pagar al cash. Más bien, deme el número de cuenta. La entrega es inmediata, ¿no? Mañana a primera hora tendrá su departamento. Ah, pero no es que te doy la plata y tú me lo envuelves para llevarte. No, es que hay esos trámites de registros públicos, un par de cartitas notariales, pero mañana a primerísima hora tendrá sus llaves y su título de propiedad. ¡Atraco! Mamá, esos $100,000 son lo único que tenemos. Deberíamos pagarlo con cómodas cuotas mensuales o con un crédito hipotecario. Puedes callarte, por favor. Está comiendo un loro. Oye, ¿qué es esto? ¿Aló? ¿Señor Donofrio? ¿Qué cosa? ¿Que ahora sí está interesado en comprar el departamento de 240 metros cuadrados que está frente a mi oficina? Ay, señor Donofrio, pero es que tengo una familia acá que está muy interesada. Como usted no me hizo el depósito ayer, pensé que ya no lo iba a querer. Lo acabo de mostrar. Ay, espéreme un momento, por favor, señor Donofrio. Mil disculpas, señor había venido ayer, no me hizo el depósito, pero ahora está a punto de hacerlo. Perdónenme, no se lo puedo vender. Por favor, no se desmalita. Mire, yo que tengo el cheque. Le hago el depósito en este momento, donde usted me diga, por favor. Dígale que ya lo vendió, por favor. Dígale que ya llegó a placer. Mamita, podemos ver otras opciones. No tenemos que... Tampoco, oye. Ya, por favor, dígale. ¿Sabe qué? Por ser una clienta de nivel... ¡Vaya el diablo, el señor Donofrio! ¡Se lo vende usted! ¡Señor Donofrio, está vendido el departamento! ¡Adiós! ¡Es usted un amor, señorita! ¿Dónde firmo? ¡Habla! Me asegura que esta va a ser la mejor inversión que han hecho en toda su vida. ¡Ay! Mi firma bonito. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira mi firma bonita! ¡Ay, qué emoción, por favor! ¡Qué lindo! ¿Qué sigue? ¡La
Yo también. Mamá, es un departamento totalmente nuevo, sin amoblar. No tenemos ni para comprar un colchón. No sé si le comenté que en esta inmobiliaria nos encanta premiar a nuestros clientes. Es por eso que por cada compra realizada, entregamos un regalo. ¿Sí? Y para eso tenemos... la cajita de regalos. En esta cajita podrán encontrar desde un televisor de 57 pulgadas, Full HD, Smart y todo lo demás, hasta el ticket Full Muebles. ¡Full Muebles! Así es, acá todo es full. Quiere decir que si sale Muebles, mañana mismo tendrán todo el departamento amoblado y equipado. Por favor, que no toque ese. Bueno, habrá que chocolatear un poquito, vamos a ver. ¡Chocolatear! Soplar para dar suerte. ¿Quién va a sacar el papelito? Yo. Señor, entonces. A ver, por favor. Concéntrate. Por favor. La suerte nos está cambiando, la suerte nos está cambiando. Ya no mueve. ¡Cha! A ver, vamos a ver qué salió. Y salió... ¡Full Muebles! ¿Se van a Europa? Sí, pero habla más bajo. ¿Qué pueden enterarse? ¡Uy, buena la hizo! Ahora entiendo su felicidad conociendo a las mujeres de esta familia cuando se van de viaje. Siempre regresan casadas. Ay, me estoy arrepintiendo de haber abierto mi bocota. ¡Ay, ya pues, señor Peter! ¡Cuente! ¡Exagere, exagere! ¿Qué países van a conocer? ¿Cuántos días se van de viaje? ¿Van a dormir en el mismo cuarto? ¡Montserrat! Ya pues, señor Peter, no se ha pesado, cuénteme. Bueno, Montserrat, ya terminé de regar, así me tengo que ir. Ya, y por favor, por favor. ¿Qué? Ni que fuera una chismosa. Me gusta. La Montsefuana. Qué belleza. La Montsefuana. Qué rico. Ay, buenos días, señorita. Quiero depositar este chequezazo en este número de cuenta. Al toque, pero al toque. ¿Regalitos navideños, Rodolfo el Reno? Buenos días. Sí, sí, sí. Es que el pedido lo hemos mandado al otro almacén. Ya debe estar por llegar, no se preocupe. Gracias por la confianza. Adiós. Ay, pica la peluquita esto. De Lucho. Pero míralo, pues es igualito a él. Uh-huh. Ay, es verdad. Ay, hija, tú tan bonita, viendo tantos hombres, ¿cómo te vienes a fijar en...? Ay, perdón, Charito. Disculpa, yo sé que tú también has estado casada con él. Ay. ¿Puedo cargarlo un ratito? Sí, ay, claro. Ay, qué lindo. Mira, está la tía. Mini cosita hermosa. Mini cosita hermosa. Ay, Dios mío, esos cachetes. Yo me lo como, me lo como, me lo como. No, no. En sentido figurado, ¿qué les pasa? Ay, perdón. Dora se va a quedar con nosotros hasta que mejore su situación. Ah. ¿En qué cuarto se va a quedar, Charo? No sé, Tere, ya veremos, pero aquí nos acomodamos. Oye, ¿y si se queda en mi casa? Arriba. Total, yo estoy sola y la verdad es que no me gusta mucho la soledad. Y adoro a los niños. Familia, tranquilos. Les prometo, esta es la última vez que dormimos en un lugar de cuarta. Solamente hay dos camas, mamá. Bueno, tú chapas tu frazada y te vas al piso. ¿Qué tal? ¡Ay, miren qué lindo departamento que hemos visto! ¡Es hermoso! Y solo por $100,000. Por suerte deposité al toque. Un departamento full amoblado. Deben ser sillones de terciopelo, alfombras persas y gomelinos comprados. Ay, por favor, mamá, no seas guachafa. Ya los gomelinos no se usan. Voy a ser la envidia de toda la jauría. Yo solo quiero ver a esa forajida carepapa cuando se entere que no hay ni un sol. ¿Ya ves?
¿Ya ves? ¿Por qué teníamos que pagar rápido este departamento? Mamá, ahora solo hay que pensar en nuestro open house. Ay, te lo merecías, hijita, te lo merecías por todo lo que ese de tu ex te hizo. Así es. Bueno, ya, punto. Punto final. Desde ahora, el que nombre a Lucho González será retirado de mi palacio. ¿Entendido? Entendido. Y también, la forajía y su críter no existen. ¿Entendido? Entendido. Adelante. Señor de las casas, afuera hay una persona que estoy segurísima usted quiere conocer. Señorita Delgado. No diga nada. Ahí está. Buenos días, señor de las casas. ¿Y usted quién es? Yo soy Dora y la saca, señor. ¿Dónde está el señor, el paciente que está en estado de gravedad? Este es, doctor.